¿Cómo andamos? Aquí vamos rumbo a la ciudad de Tucson con mi compa Marco Contreras y el compa Joseph Weiss. What's up? Aquí vamos con el señor Rick Forrest. Vamos a ir a agarrar unos chiflos ahí de jabalina hunter. Hunting, se dice, compa. Uh-huh. Andamos un poquito ahí medio mal con el inglés, pero aquí vamos. Pero vamos a matar coches. Sí. Estos chiflos son para la cacería de jabalí y también para todo tipo de depredador ahí, compa, que puede ser el gato montés, el puma, la zorra, todo eso se arrima con el chiflo este. Yo ya lo he usado. Vamos, estos camaradas van a ir a agarrar unos nuevos ahí y yo también voy a agarrar unos nuevos para la próxima cacería y pues... A ver qué sale. Vamos a ir a conocer al viejón ahí, el que vende los chiflos. Y se los recomiendo, compas. Ahorita se los vamos a presentar ahí. Y pues, algo que quiera decir, compa José. Nada, porque aquí vamos enfierrados para allá. A ver qué resulta con esos chiflos. Simón, el lomo del coche, igual. Sí, la verdad yo sí se los recomiendo. Ya le he usado este chiflo y es muy bueno, sí se arriman los jabalines y también una vez me tocó que se arrimó un puma. Pues ahí lo vamos a estar calando y más adelantito vamos a hacer otros videos, vamos a hacer unas cacerías ahí de jabalín y de puma ahí, compas, próximamente ahí, zorra, todo depredador, ahí para que estén al pendiente de esos videos. Aquí vamos a andar con el compa Marcos, ahí nos va a estar acompañando también en la cacería del puma y pues... A ver qué sale, viejones. Bueno, aquí vamos por Green Valley, es aquí, Saguarita, ¿no? Saguarita. Aquí la ciudad están las nueces. Ahí para los que conocen, compas. Y ahí vamos a dejar la información del viejón ahí, del que vende los chiflos. Ahí para los que quieran comprar un chiflo, compas. Ahorita, ahí no se pierdan el video, compas. Ahí estamos, pues. Ahorita nos vemos. Llegando a la casa de Don Rick Forrest. Mira la paloma, Está muy suave para acá, para donde vive el señor. La sierra, al pie de la sierra. Está construyendo su casa. Mira, tiene como shipping dock, ¿no? Para los troques. Bueno, aquí ya vamos. Sácalo, compa, para que le chifle. No, pues ahorita que nos enseñe el amigo, porque no hay que le hable más. Sí. Ahí hay un... No sé yo, aquí que hay en este cerro. Ahí está sacando la billetiza el compa Marco. Todo, compa. Aquí vamos llegando con Mr. Rick. Nos va a dar una demostración de cómo se usan los chiflos. Ahí para los que quieran usar los chiflos estos de jabalina hunting. Pues aquí está el señor. Okay. Okay. So you'll have to translate, right? So you want to hold the call on the end of your finger. Así la detienes con el final de los dedos así. Okay. You want to close your fingers. You don't want to make a fist. You want to leave them flat. Oh, así cerrarlos, no hacer un puño, cerrarlos así plano los dedos. You want a little air pocket in there. Que te quede un poquito de como una bolsita de aire aquí en la mano.
Then you want to blow a lot of air, you want to restrict it. So if you just blow, not good. No, no bueno. Uh-huh. Right? Okay. You want to... Oh, okay. See? If I close my hand tight... Oh, okay. Está con el aire. Yeah. Tú estás soltando el ruido como lo quieras, pero lo tienes que hacer recio para que tire el sonido bien. Okay. See, la niño javelina, little babies, uh-huh. have tiny lungs. So they don't make big long sounds. Oh, okay. So, los bebés jabalí no tienen los pulmones grandes, pues entonces hacen los ruidos así cortitos, chiquitos. Okay, entonces, es como... Un bebé jabalí. Right, so I blow, mm-hmm. open my hand, and I shut the air off at the same time. Oh, o sea, cortas el aire al mismo tiempo que cortas la mano. O sea, cuando cierras la mano, cortas el aire también. Mm-hmm. So. And then I do another sound where I open my hand and stop the air. Ese es otro sonido que él hace que para el aire cuando abre la mano. Okay. Y así haces el otro sonido este. Right. So when the baby pigs are lost and they're looking for the rest of the herd, they go around making those sounds. Okay. Es cuando los peces chicos están perdidos. Es el sonido que hacen para buscar a la manada, pues. Y entonces la manada va y los busca a ellos. Right. Okay. So, and when I'm calling like that, if I can see and they maybe not coming, then I make a pig fight sound. Oh, que hace un ruido de pleito de coche. Si los estás viendo y estás haciendo ese ruido y no están viniendo hacia ti, entonces haces este ruido. Okay. And that goes like this. Ese sonido que hizo, ¿sí lo alcanzó a grabar? Sí. El sonido que hizo al final es el sonido de pleitos de coche, o sea, que están peleando. Y so the fight sound attracts the herd. So sometimes they don't always come, right? Uh-huh. Not every time. Sometimes, you know, if lions have been catching the babies and they're a little skittish, mm-hmm. so I can watch them. If they're not maybe responding good, then I do the fight, and then sometimes that'll get them. Sí, lo del pleito a veces lo hace que vengan porque muchas veces andan asustados porque los leones han estado atacando mucho y la manada anda asustada, pues. Okay. Entonces muchas veces hace lo del pleito, el ruido ese del pleito y muchas veces atrae a las cosas otra vez. ¿Qué otro tipo de animal puede llamar con...? ¿Hay otro tipo de animal que will come to that call? So I've called deer. ¿Puedo usarla para venado? Ok, es el sonido para venado. Bears. El oso también. Okay. You could call predators, yeah. Okay. León, coyote, los leones. Okay, muy bien, este es un chiflo pues bastante completo, ¿no? Porque puedes hablarle a diferentes tipos de animales. Like a complete apparatus. Yeah, you can call various things. So also when the pigs are like, if you're archery, because I just do bow, mm-hmm. if you're calling and they're coming, they're running, right? Mm-hmm. So they come all around you. So when I get to about 30 meters, I stop calling and just woof at them. Eso cuando ya los tienes a 30 metros, porque dice que muchas veces se te vienen corriendo. Entonces cuando los tienes como a 30 metros, para, porque empieza a hacer el otro sonido ese que empezó a hacer ahorita. Uh-huh. Para que los detenga un poco, porque si no te rodean todos, pues los coches. A bufar, como decimos nosotros, ¿no? Ya se calman y así ya tiene el chance de apuntarle con su arco. Okay. Para la cacería. Otherwise, they just... Okay, si no, pero... Sí. Ok, muy bien. ¿Usted es el que diseñó el chiflo? You designed this? Yes. Yes. Él fue el que lo diseñó. Ok. Él es el inventor del... Bueno, compas, para todos los que... A los suscriptores, a todos los que nos miran aquí en este video, pues sí puede mostrar el chiflo. Okay. Este es el chiflo. Ahí para los que quieran encargar, ahí pueden seguirlo en Facebook como Rick Forest. Ahí lo pueden contactar y pues ahí le mandan mensajes. No Spanish. Muy poquito. Yeah. Okay, ahí para que mande los mensajes ahí pues en inglés. Al señor, y pues ahí estamos, compas. Muy buenos chiflos, yo se los recomiendo a todos ahí, compa Marcos.
Ahí también se los recomendamos a compa Marco, compa José, ahí ya llevan su chiflo. Ya listo para la cacería. Igual que nosotros. Ahora en el tiempo de coche, ahora para los braños. Ok. Muy bien, pues para todos los que quieran su chiflo, ya saben. Y pues, Mr. Forrest, muchas gracias. Muchas Thank gracias. You. Muchas gracias. Okay. Y mucho gusto de conocerlo. Yeah. Ok. El compa es el traductor. Yeah, he's very pleased to meet you. He says he's been following you for years. So that name is familiar. Compa Carlos. Yeah. That's his YouTube channel. Okay, so I've seen some stuff on social media. Yeah, you see? Sí, lo he visto él en YouTube y en cosas así. Pues. Ah, okay. Así que le he conocido el nombre. Pero, sí, pero, gracias ahí por seguirnos. Yeah, gracias. Sí. Muy bien, ahí lo vamos a recomendar en el canal entonces. Gracias. Gracias. Ahí estamos, compas. Gracias a todos por mirar este video. Hasta la próxima, ahí estamos. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Bueno, compas, bueno. Aquí vamos llegando ya a la casa de mi compa Marcos. Ya bien contento con el chiflo nuevo, viejo. Miren. Ahí de este vamos a estar haciendo nuevos videos ahí con de cacería. Vamos a estar estrenando estos chiflos. Y como les digo, ahí lo que quieran encargar un chiflo, ahí voy a dejar la información del señor Rick Forrest. Él es el que inventó este chiflo. Él lo diseñó y todo el rollo. Ya viene con, es el chiflo y viene con dos laminitas de repuestos. Nosotros compramos pues otra poquita más por si las moscas ahí. ¿Y qué más dice que inventó? Ah, es el que inventó las puntas de flecha Schwacker. Son las puntas que cuando pegan al animal se abren otras dos navajas. Él fue el que inventó ese producto también. Muy interesante el señor. Ándale ahí para los que les gusta la cacería con arco también, compas. Ahí también vamos a estar en enero, ¿no, compas? ¿Enero? En enero vamos a ir a la cacería con el arco, a ver cómo nos va. Y pues ahí vamos a estar calando los chiflos estos. Sí, a ver cuántos coches caen. En la cacería del jabalí. Y pues... pues nada, pues bien contentos ya y también pues de conocer al señor ahí, muy amable, buena onda el señor. Pues ahí estamos, míralo. Es todo, compa. Bueno, pues y gracias al compa Marco ahí por llevarnos ahí el viejón, ahí luego nos está acompañando en unas cacerías, y igual a la familia de Marcos aquí, saludos para todos, para su... nieto, ¿no, compa? Sí, el otro cazador. El próximo cazador, futuro cazador. ¿Ya? Ahí estamos, ahí para su hijo. Damián, saludos también, compa Damián. Compa Damián, pégale, muchachos, compa Damián. Ahí estamos, pues, y espero que les haya gustado este video. Ahí chequenlo bien, ahí cómo se usan estos chiflos. Ahí voy a dejar la información, lo que quieran encargar. Y no olviden de suscribirse al canal ahí, compas, del compa Carlos. Ahí estamos para los nuevos videos. Hasta la próxima, compas. Ahí estamos.